Hay cuentos que no son cuento, como lo que va a observar a través de la siguiente nota. Cuentan que hace mucho, pero muchísimo tiempo, desde allá, desde el Cono Sur, llegó aquí a Costa Rica una persona. Llegó básicamente de Colombia, desde la ciudad de Medellín. Él, licenciado en Historia y Filosofía y maestro en Arte Dramático, empezó a caminar por todo Costa Rica, a ir de playa en playa y a ejercer oficios que no eran los suyos. Y cuando se encontró con el alma mater, ahí, la UCR, dijo, bueno, este es el terreno fértil para tirar esa semilla maravillosa del mundo de los cuentos. Y entonces así fue, llegó, entró a la universidad y comenzó ese proyecto llamado Narrarte. Así comenzó la historia. Narrarte nació en el año 2007 y está conformado por estudiantes de varias carreras. Mimo, comedia, presencia escénica y teatro son solo algunas de las técnicas que estos jóvenes aprenden a través de Narrarte. Se llamaba Irian y dicen que de tanto cuento quedó despeinado. Llegué a Narrarte hace un año y ha sido una experiencia increíble realmente. Para mí, Narrarte es el espacio donde todo el estrés de la U, todo el estrés de mi carrera, todo el estrés de la vida, lo puedo canalizar a través de los cuentos. En Narrarte, simple y humildemente, se aprende a pasar la palabra por todo el cuerpo y a partir de allí, expresarnos. Otra de las oportunidades que tienen los estudiantes que participan de este grupo artístico es el de recibir talleres de cuentacuentos internacionales. Si a usted le gustaría formar parte, puede llamar al teléfono 8869-7028. Desde el sol, a los que contamos historias, nos llaman los hijos de la luna.